legiltzar taldearen izenean. Bai, mila esker, presidente jauna. Bueno, gaur aurkezten den legea ez dugu txarto ikusten, eta seguruenez aurrera pausu bat izango da euskal energia eredua aldatzeko. Aurrera pausu bai, baina laburra, esan behar dugu, laburra adibidez klima aldaketa ari garenean, lege hau ez da klima aldaketa murrizteko behar duguna. Aurrera pausu bai, baina motela, legean ezartzen diren konpromisuak nahiko makalak direlako, eta helburu horiek badaude finkatuta orain Euskal Energia Estrategian eta klima aldaketaren aurkako estrategian, eta orain arte plangintzan dagoena inork ez du bete. Orduan, ez dakit legeak lortuko duen, ala ez, baina zalantzan dago. Desde Elkarrekin Podemos queremos plantear una serie de cuestiones previas, antes de analizar el contenido de la ley, por las que entendemos que la ley no debería continuar su tramitación hasta que no sean subsanadas dos cuestiones. En primer lugar, entendemos que el trámite de exposición pública que se ha realizado no es suficiente. Este proyecto de ley en el trámite de audiencia solo ha sido remitido a algunas de las instituciones afectadas. Bien es cierto que se ha remitido a Eudel, pero, como ha dicho la consejera, estamos poniendo las exigencias más importantes sobre municipios que muchas veces son pequeños, a los cuales no se les ha hecho partícipes directamente de este proceso de audiencia. Hubieran sido 250 cartas simplemente y no se ha hecho ese trámite. Y, por lo tanto, entendemos del Carrequín Podemos que ese trámite se tiene que hacer. La prueba de que no se ha hecho correctamente es que las únicas alegaciones que se han recibido han sido cuatro, una de ellas de Eudel y, como ha dicho la señora López de Ocariz, que no se ha atendido principalmente. Entonces, creemos que se debe completar ese trámite de audiencia a los municipios más pequeños. Y, por otra parte, esta ley, por lo menos de la memoria que se ha adjuntado, no ha tenido en cuenta la publicación del Real Decreto 56/2016, elaborado por el Gobierno del Estado sobre eficiencia energética, que transpone la Directiva sobre Eficiencia Energética. El informe jurídico del Departamento no recoge entre sus antecedentes jurídicos ese Real Decreto, a pesar de que ese informe jurídico está firmado cuatro meses después de la publicación del Real Decreto en el BOE. Y, por lo tanto, entendemos que contraviene las indicaciones que daba la Dirección de Desarrollo Legislativo y Control Normativo en su informe, donde decía que la elevación por parte del Consejo de Gobierno de una ley de este tipo ha de tener por finalidad, una de sus finalidades, la de aseverar la vigencia de la viabilidad normativa, es decir, que no se ha visto afectado por normas aprobadas con posterioridad a su anterior remisión. Teniendo en cuenta que ese Real Decreto habla sobre auditorías energéticas y demás, pues ya adelanto que vamos a pedir un dictamen al Gobierno, como mínimo, de en qué medida le está afectando ese Real Decreto al contenido de la ley. Dejando aparte las cuestiones puramente de tramitación, que no son menores, bueno, tengo que reiterar, como he dicho en mi presentación, que esta Ley de Sostenibilidad Energética es un instrumento sin duda interesante, pero limitado, como ya ha dejado claro también la señora López de Ocariz, y que además no solamente es limitado porque afecta solamente a un sector, sino que, como he dicho también, los objetivos que plantea ya están contemplados en la planificación del país y, por lo tanto, deberían haber sido implementados ya o estar siendo implementados por todas las administraciones en sus diferentes ámbitos competenciales, y no está siendo así. En lo referente en concreto a los objetivos de reducción de las emisiones asociadas al efecto invernadero, pues cabe decir que lo que deberíamos de tener ahora mismo es ya una ley vasca integral sobre cambio climático, dirigida no solo a hacer frente al consumo energético de las administraciones, sino a otros muchos aspectos que inciden en el cambio climático, como la generación de residuos, la gestión de los recursos naturales y, por supuesto, la cuestión energética en todos los ámbitos. Y hay que decir que esta ley está estancada desde la legislatura de Patxi López, mayormente por responsabilidad del Grupo Parlamentario Nacionalista. Atendiendo ya al contenido de la ley, tengo que decir que presenta algunas lagunas importantes que entendemos que habrá que subsanar en el trámite parlamentario antes de su aprobación. Voy a referirme a algunas de ellas. La primera es que la ley carece de mecanismos de impulso de la participación ciudadana
y voy a explicar por qué son necesarios. Es la ciudadanía ahora mismo la que está demandando de las administraciones, y no al revés, una postura más proactiva en el cambio de modelo energético y en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, entendemos de nuestro grupo que esas comisiones que se plantean para la sostenibilidad energética en el ámbito municipal deberían contemplar mecanismos de participación ciudadana. Por otra parte, los objetivos que plantea la propia ley entendemos que son escasamente ambiciosos. La consejera ha hablado de una actuación ejemplarizante, pero basta con ver que se plantean 3 años para hacer una auditoría energética en un edificio, cuando ya se han cumplido las bodas de plata y desde que yo estaba en la universidad, ya entonces se habla de auditorías energéticas. Es decir, tendrían que estar todas hechas, plantear 3 años más a partir de la promulgación de la ley no parece una actitud, una actuación ejemplarizante. Debería de ser, desde luego, mucho más decidida en los objetivos o en algunos de ellos. Es comprensible que las administraciones, por supuesto los ayuntamientos más pequeños, vean con reticencia las inversiones que deben realizar. Comparto con la consejera que habrá que implementar los instrumentos adecuados porque, como ya se ha visto también en las cifras que ha mostrado, las inversiones en materia de ahorro y eficiencia tienen un periodo de retorno muy corto, son enormemente rentables. Coincido con la señora López de Ocariz también en que la memoria económica que se ha presentado deberíamos definirla como mínimo de floja. Porque ni siquiera ha tenido en cuenta los impactos positivos tractores sobre la economía y sobre la fiscalidad, a lo que habría que sumar a esos 700 millones de ahorro de la factura. Y bueno, ya por terminar, 2 cuestiones que entiendo que no son menores. Una es que la ley está obviando todo lo relacionado con la movilidad no motorizada, a pesar de que es de largo el modo de movilidad más utilizado a diario por la ciudadanía vasca y el que más ahorros energéticos podría conllevar. Y, sin embargo, apenas se dice nada sobre ello en un par de apuntes en la ley. Y la segunda cuestión tiene que ver con los combustibles alternativos, que se mencionan como una de las posibilidades dentro de la ley. Yo tendría que decir que esos combustibles no solamente basta con demostrar que son alternativos. Habría que demostrar, alternativos me refiero a las energías fósiles, sino que habría que mostrar 3 cuestiones. Y en eso vamos a incidir nosotros en la ley. 1, demostrar que son menos contaminantes y menos impactantes para el clima del planeta. No basta con que sean alternativos. 2, habrá que demostrar que proceden de fuentes energéticas renovables y sostenibles. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de la biomasa. La biomasa que ahora mismo se está trayendo en parte viene de la explotación insostenible de las selvas tropicales. Entonces no basta con decir que la biomasa es un combustible alternativo, sino que habrá que demostrar que viene de una fuente sostenible. Y en tercer lugar, habrá que acreditar que la energía requerida para obtener ese combustible alternativo es menor que la energía, sustancialmente menor que la energía que va a aportar. Es decir, habrá que tener en cuenta la tasa de retorno energético para poder acreditar que un combustible es alternativo y que por lo tanto va a contribuir a la mayor eficiencia energética de las administraciones. Y básicamente esto es todo. Muchas gracias.